Vamos a preparar nuestra receta haciendo un caldo con las cabezas y con la espina del bacalao en un cazo. Muy caliente, añadimos un chorretillo de aceite y colocamos nuestras cabezas y nuestras espinas. Una vez que estén un poquito doradas, añadimos medio vaso de vino blanco y a continuación le echamos medio litro de agua. El caldo de pescado necesita una cocción máxima de 15 minutos. Es todo lo contrario al de la carne. Si la dejamos más tiempo, se oxida y perdemos lo que realmente estamos buscando, que es que tenga mucho sabor. Cogemos el caldo y lo colamos para evitar cualquier tipo de impureza. Y tenemos ya una base casera de pescado. A esa base le vamos a incorporar un trozo de porro y media cebolla. Vamos a cocinar lentamente y una vez que veamos que están blandas, le vamos a incorporar tinta de calamar. Es muy importante que la tinta de calamar llevarla a ebullición, ya que la tinta de calamar, si no se cocina a cierta temperatura, es tóxica. Yo le pongo dos sobrecitos para que dé un color brillante. Le incorporamos una cabeza de ajo negro, que es como pueden ver en las imágenes, que le dará un toque de regaliz. Cocinamos durante un par de minutos y lo vamos a pasar por la batidora. Comprobamos si hay que rectificarle o añadirle un poquito de sal y dejamos reposar nuestra crema hasta la hora de emplatar. Y ahora vamos a preparar el bacalao. El bacalao lo vamos a hacer a baja temperatura partiendo de un producto congelado. Vamos a dar dos márgenes de cocción, una de ellas a 55 grados y la otra a 65. La diferencia de temperatura está en si a uno le gusta el pescado tirando más a crudo o más hecho. Si son nuevos, les recomiendo que prueben a 65 grados y vayan obteniendo o ajustándose la temperatura que más les guste. Una vez finalizado el tiempo de cocción, ya estamos listos para preparar el emplatado. En un plato hondo añadimos nuestra salsa caliente de ajo negro, limpiamos las gotillas que no han podido caer y sobre esta crema colocamos nuestro lomo de bacalao. Para darle una presentación elegante le vamos a añadir un caviar de fruta de la pasión. Disfruta de las ventajas y del sabor de una cocina a baja temperatura. Y si te gustan este tipo de recetas, suscríbete a nuestro canal. Le podrás encontrar poco a poco recetas de este tipo.